Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Mire, lo que dicen las autoridades es que a pesar que Barranquilla pasó el primer pico de contagios por COVID-19, no deben bajar la guardia los habitantes de esta capital para mantener esta tendencia baja. En medio de la pandemia del COVID-19, las autoridades de salud en Barranquilla aseguraron que esta capital ya pasó el primer pico del coronavirus. Por ello, la reducción histórica de fallecidos y de contagiados. Y alcanzamos el llamado pico entre mediados y finales de junio. Durante las últimas semanas, es decir, durante las últimas 3 semanas, nuevamente tuvimos días en donde el indicador se ubicó en este promedio histórico entre 14 y 22. Pero fue durante los últimos 7 días que no se presentó exceso de muertes naturales. Es decir, durante los 7 días, todos estos momentos, días se encontró durante este mismo margen. Por su parte, el secretario de Salud también aseguró que Barranquilla tiene una importante reducción en casos positivos y además hay una disponibilidad del 48% en camas de las unidades de cuidados intensivos. Hoy la ciudad tiene las mayores tasas por 100.000 de pruebas diagnósticas en toda Colombia. Ha disminuido la tasa de positividad, ha disminuido los usos hospitalarios en las UCIs del 90 en la crisis al 48-49% en este momento. Sin embargo, el autocuidado y las medidas de bioseguridad no pueden bajar la guardia, así le colocan freno al coronavirus. Que aun cuando los resultados sean muy positivos, muy esperanzadores, necesitamos ser consistentes con el esfuerzo de las instituciones de salud, con el esfuerzo del sector médico, con el esfuerzo del gobierno distrital. No se puede realizar reuniones innecesarias. Recordemos que en Barranquilla las medidas fueron flexibilizadas y el pico y cédula es par e impar. Además, fueron abiertas al público varias zonas para la actividad física. Gabriel Salazar, Cable Noticias. El llamado de las autoridades a la ciudadanía es para que mantengan los protocolos de bioseguridad y cumplan las medidas que establecieron para ponerle freno al COVID-19. Con esta información yo me despido desde el norte de Barranquilla. Gabriel Salazar, Cable Noticias.